saludos a toda la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Yo soy Grenda Rivera Dávila, es un placer conectar con ustedes. De hecho, aprovecho para invitarles a participar de esta conversación. Pueden escribir sus comentarios y preguntas y los vamos a atender durante esta transmisión en vivo. ¿Dónde estamos? Estamos desde el Sheraton Convention Center, donde se ha estado celebrando la convención anual de la Asociación Puertorriqueña de Urología. Ya tiene 70 años de fundación esta organización y esta es su convención número 69. Y conversamos en este momento con el doctor Eduardo Canto, precisamente presidente de la asociación. Saludos, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me alegro. Debe sentirse muy satisfecho porque esta ha sido, es una convención que me parece que comenzó el jueves. Está ya entonces en la recta final, en su etapa final. Eso es así, empezó jueves, viernes y hoy sábado termina. Las convenciones son, bueno, momentos para encontrarse con colegas luego de algunos años, pero también actualizar información, educarse sobre condiciones que en este caso manejan ustedes los urólogos y sobre tratamientos. ¿Cuáles diría que han sido los temas más relevantes durante esta convención? Pues eso es así. Usamos la convención para ponernos al día y también para confraternizar. Claro. Y los temas que escogimos este año fueron cálculos renales o piedras, como se conocen, que es algo que atañe mucho a Puerto Rico, un lugar caliente. Hay muchas piedras, de las cosas más comunes que tratamos. Okay. También estamos hablando de incontinencia en mujeres y en hombres, claro, de control de vejiga o vejiga hiperactiva, que es algo que atañe un poquito más a las mujeres que a los hombres, cáncer de próstata, claro, cáncer de riñón. Y hoy estamos hablando además de tratamiento de próstata agrandada. Okay. También hablamos de cálculo renal en niños. Dentro de esa parte de cálculo renal hablamos de la condición en niños con nuestro urólogo pediátrico, porque sí dan cálculos a los niños. Pues qué interesante que lo menciona. Es algo que en lo que no tendemos a pensar. Hay condiciones, muchas de las condiciones que trabajan los urólogos las asociamos como que ya en una etapa madura de la vida, en la adultez. Ya que menciona el que estuvieron hablando sobre cálculo renal en niños, ¿qué síntomas manifiestan los niños? Igual que en adultos, dolor. Depende de la edad. Obviamente, si son muy chiquitos, no van a decir le duele el flanco. Ajá. Pero sí, y manifestarían el dolor como manifestarían un dolor de cólico. Ah, caramba. Intestinal, y es, hace difícil distinguirlo, y para eso hay estudios de imagen. Pero te sorprenderías, las condiciones urológicas son la condición más común congénita. En bebitos, ¿sí? Lo más común recién nacido, si hay algún problema congénito, es más probable que sea urológico que otra cosa. O sea que el urólogo pediátrico desafortunadamente tiene mucho trabajo. Pero de todos modos, porque uno lo que hace generalmente es que lleva a su niño o niña al pediatra para esas evaluaciones generales. Y refiere. Entonces esperamos, es correcto, el sí, pediatra es a través el que, de referido. Es el que refiere. Aunque hoy en día, como se hacen sonogramas prenatales, esencialmente a todas las embarazadas, ya se puede ya se empiezan anticipar a detectar. Y algunas cosas se están tratando en útero también, antes del, durante el embarazo. O sea, fascinante, que muchas veces ya el ginecólogo le dice, cuando nazca el bebé te vas a consultar con el urólogo pediátrico. Fascinante entonces lo que la ciencia, ¿verdad?, ha alcanzado en ese sentido. Pero, doctor Canto, resulta que septiembre es el mes de concienciación sobre cáncer de próstata. Así que entiendo, ¿verdad? Mencionó que ha sido uno de los temas de la convención, pero por ser la convención precisamente ahora en septiembre, pues ese habrá sido un asunto particular. ¿Qué datos puede compartir con la población en general? Porque este es un tema que encrispa, particularmente a los varones. Eso es así. Desafortunadamente, a veces los varones no nos asusta tanto el cáncer de próstata como debiera y no vamos a chequearnos a tiempo como debieran. Sí. Pero el cáncer de próstata es bien común. Hay 200.000 casos diagnosticados anualmente en Estados Unidos. Mueren 20.000 pacientes de cáncer de próstata anualmente en Estados Unidos. Que eso es una noticia buena y mala. Solo uno de cada 10 va a morir de cáncer de próstata. Estamos controlando o resolviendo o curando el 90%. Pero probablemente esos 20.000 pudiéramos evitarlos si todo el mundo se chequeara anualmente con su urólogo después de los 45, y los hombres no tenemos miedo a eso.
Correcto. Es que aquí yo creo que es importante, bueno, la información y educarnos para quizás desmitificar un poco esta y restar miedos, ¿no? A la condición, porque la etapa al momento de la detección es crucial. No todo paciente, le pregunto, no todo paciente, ¿verdad?, tiene que culminar un proceso de la prostatectomía. Hasta la palabra suena intimidante, prostatectomía. Eso es así. Si se detecta a tiempo, a veces observamos el cáncer de próstata y no hay que hacer nada, porque hay unos que son bien chiquititos e inocuos y toman muchos años en crecer y se pueden observar. O sea, que no es que siempre va a acabar en eso. Y por otro lado, la prostatectomía, probablemente en contra de lo que se piensa por ahí, la mayoría de los pacientes salen bien y los efectos secundarios se controlan y se tratan y la vida sigue. O sea, que tampoco es el fin del mundo una prostatectomía. Desafortunadamente, cáncer de próstata, a diferencia, vamos a decir, cáncer de colon, que uno se hace la colonoscopia, le sacan el pólipo y ya no va a surgir el cáncer porque empieza como un pólipo. Sí. El cáncer de próstata, la prevención que podemos hacer es comer bien, ejercitarnos, porque todo lo que sea bueno para el corazón es bueno para evitar el cáncer de próstata. O sea, que uno puede... Todo lo que es bueno para el corazón ayuda a evitar el cáncer de próstata. Eso es así. Uh-huh. Ejercicio, comida saludable, disminuye el riesgo de cáncer de próstata y inclusive se han hecho estudios donde pacientes que ya lo tienen se ponen ese régimen y les crece más lento el cáncer de próstata. Pero no tenemos forma de extirpar una cosita que es precancerosa. Uh-huh. Todavía la ciencia no ha llegado a eso. Okay. Qué interesante, porque estas recomendaciones obviamente también ayudan a reducir riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso es así, que son la otra causa número uno de muerte, ¿no? Claro, claro. ¿En qué momento el varón debe comenzar a hacerse ese examen anual? Pregunto, porque en términos generales, a nivel mundial, tenemos esta percepción de que la incidencia de cáncer va en aumento y periódicamente se revisan esas recomendaciones de cuándo comenzar a examinarse. En el caso de las mujeres, por ejemplo, con el cáncer de seno, lo que escuchamos es que hay ciertas pruebas que debemos comenzar un poco antes, más temprano. Antes se hablaba de los 40, 50 años a partir de ahí y hay evaluaciones que debemos comenzar antes. ¿Ocurre lo mismo con el hombre en el cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata, las últimas guías han subido un poquito las edades, pero si uno quiere ser extra cuidadoso, especialmente si tiene un historial familiar, puede empezar a los 45 visitando su urólogo. A partir de los 45. Uh-huh, uh-huh. El detalle es que debe ser anual. Eso es así. Es decir, porque puede... me imagino que tendrá pacientes que le dirán, es que yo me examiné una vez y como no había nada, estaba todo bien, pues sí. Pensé que podía esperar 2, 3, 5 años para la próxima evaluación. No es como colon, que la colonoscopia es cada 5 o 10 años. El chequeo con el urólogo debe ser anual para poder detectar ese cáncer a tiempo. Y muchos hombres también dirán, ¿cuándo existirá la prueba que, digamos que a través de la sangre, una muestra de sangre, entonces se pueda diagnosticar esto? Pues la muestra de sangre está y la hacemos. Sí. Lo que pasa es que no es 100%. Uh-huh. Hay un 10, un 15% de los cánceres de próstata que se detectan solamente con el tacto rectal. Uh-huh. O sea que deben de hacerse ambas cosas. Importante, tomen nota de eso, caballeros. Es que hay unos métodos que realmente, bueno, pues hay la detección, ¿verdad? En términos de detección que no cambia. Debía de hacerse ambas cosas, exacto. Ante no hacer nada, es mejor por lo menos hacer el de la sangre, pero debía ser ambos. Otra preocupación que supongo que surge entre muchos caballeros ante si la opción aquí tiene que ser la prostatectomía radical, es restablecer la función sexual y poder restablecer ese control urinario. Eso es cierto, esas son las dos preocupaciones que tienen los hombres al someterse a esa operación. Y ciertamente ambos tienen solución. O sea, tenemos unas operaciones pequeñitas que se pueden hacer para resolver el problema de la incontinencia urinaria. E igual tenemos tratamientos para la impotencia. Y de igual forma hay otros tratamientos. No todo paciente de cáncer de próstata tiene que someterse a una prostatectomía. Correcto. Hay tratamientos que son basados en radioterapia, braquiterapia, radioterapia externa.
Y dependiendo del estadio hay tratamientos médicos también. Ok. ¿Algún tipo de modificación si hubiera que recurrir a la cirugía? Por ejemplo, a veces uno lee y escucha sobre la práctica de la cirugía robótica. ¿Existe uh-huh. para en sí, el caso de... Sí, y lo hay disponible en Puerto Rico. Y está disponible en Puerto Exactamente, Rico. Exactamente, sí. Y okay. la recuperación es un poquito más rápida, se va del hospital para casa más rápido, ciertamente, y no está la heridita... Las heriditas son más pequeñas uh-huh. y hay menos sangrado, que es el otro punto importante, diferencia entre la cirugía robótica y abierta. Adicional a la edad, ¿hay algún otro factor que influiría, por ejemplo, en la recuperación de un paciente al que hay que practicarle la prostatectomía? Pues ciertamente la edad es el factor más grande. Uh-huh. O sea, un hombre bien joven de 50 años que se le practique esa cirugía recupera ambas funciones, urinaria y eréctil, bien rápido, comparado con un hombre ya llegando a los 70, 75. Y inclusive ya de esa edad en adelante, 70, 75, recomendamos mucho menos la operación uh-huh. y nos inclinamos más hacia la radioterapia u otros tratamientos médicos. Okay. Edad, factor principal, pero supongo que estilo de vida debe estar ahí como en un cercano segundo lugar. Sí, porque hay hombres de 50 y hay hombres de 50. Exacto. Y hay hombres de 75 que parecen de 50. Correcto. Y se cuidan bien y son saludables. En la función eréctil, los dos factores que inciden negativamente son la hipertensión y la diabetes. Y ambos... estilo de vida y tratamiento, o sea, el hombre que es diabético hipertenso va a tener problemas de erección y eso debía ser un factor por lo menos de estímulo para portarse bien la dieta, hacer ejercicio y tratar de evitar el sodio que está asociado con la hipertensión, evitar los carbohidratos con porque la diabetes. En ocasiones, ¿verdad? Todavía el varón comienza a preocuparse o a ocuparse de su salud cuando ve un fallo en la funcionalidad, en su funcionalidad. Y es interesante lo que usted plantea, porque tal vez con hacer unos ajustes en ese estilo de vida, esas funciones que generalmente preocupan, sí. ¿verdad?, los caballeros, pues entonces se pueden atender y se pueden mejorar. De hecho, una de las primeras señales de problemas cardiovasculares o problemas endocrinos de diabetes es disfunción eréctil. Uh-huh. A veces es la primera señal. Las arterias del pene son más chiquititas que las coronarias. Yeah. Y por lo tanto se afectan antes. Ok. De manera que si un caballero comienza a observar, ¿verdad? Como que alguna situación con o comienza a observar síntomas de disfunción eréctil, no tiene que concluir que tiene cáncer de próstata. No tiene que ver una cosa con la otra. Ajá. Tiene que ver a su médico primario para que le chequeen la presión, le chequeen la azúcar. Pero usualmente esa es la asociación, supongo, claro. ¿verdad? Uh-huh. General, en términos generales. Uh-huh. Así que yo creo que aquí el doctor Canto ha compartido información muy valiosa. A veces son datos que están ahí disponibles, que el médico nos orienta, que podemos leer, pero se nos olvida todavía. Me parece uh-huh. que es el mismo temor que lleva a quizás confundir un poco los términos. Sí, el miedo trabaja en el cerebro mucho. Muchísimo, muchísimo. Pero examen anual, alimentación balanceada, porque el doctor ahorita dijo comer bien y... Comer bien no es el plato lleno de carbohidratos y de grasa. Así que es alimentación saludable, balanceada y el ejercicio, por supuesto. Exactamente. Doctor, ¿dónde está su oficina? Tengo dos oficinas, una en el Ashford Medical Center. ¿Sí? Y la otra dentro del Hospital Auxilio Mutuo. Estamos allá a las órdenes. Excelente. El doctor Eduardo Canto, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Urología. Antes de despedirlo, quiero comentarle aquí que Emi Chévere escribió a través de este live lo siguiente: excelente médico, usted operó a mi esposo hace 9 años y está muy bien, gracias a Dios, a usted y su tío. Saludos. Así gracias. Que excelente, esto de aquí es una historia de éxito. Muchísimas gracias, doctor, mucho gracias. Éxito en su gestión y gracias por la orientación. Okay. Vamos a hacer una pausa breve y al regreso vamos a estar conversando con otro urólogo sobre campañas de concienciación para ver si finalmente los varones se sienten un poco más atraídos hacia la oficina de los médicos a hacerse esos exámenes que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte o que en efecto pueden mejorar significativamente su calidad de vida. Regresamos enseguida.
Amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, estamos aquí de regreso desde el Sheraton Convention Center, donde les decía que se ha estado celebrando la convención número 69 de la Asociación Puertorriqueña de Urología. En esta ocasión conversamos con el doctor William Román. Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. Un placer es mío. Habíamos en la conversación anterior con el doctor Canto, estábamos señalando que septiembre es el mes de concienciación sobre el cáncer de próstata. El doctor Canto nos compartió unos datos generales sobre la incidencia de cáncer a nivel de los Estados Unidos. Yo sé que en Puerto Rico es un gran reto el levantar estadísticas, pero ¿se tiene alguna idea de cuál es en Puerto Rico en relación a Estados Unidos? Sí, en los últimos años hemos podido recopilar un poco de data que estaba deficiente, como mencionas, y tenemos data que de hecho está en el website del gobierno, se puede buscar y es público. De los 10 cánceres más comunes en el hombre, 3 son urológicos. Cáncer de próstata es el más común. Y después es cáncer de colon, más adelante está cáncer de riñón y vejiga, que los dos son urológicos. Pero el cáncer más común en el hombre, cáncer de próstata. Y es el cáncer que más hombres mata también en Puerto Rico. 40% de los cánceres son de próstata y 17% de las muertes son por cáncer de próstata. Así que es un cáncer letal. Hay muchas personas que catalogan el cáncer de próstata como que, sabes, si te da cáncer de próstata, eso es lento. Uh-huh. Es cierto, hay algunos que son más benévolo, pero sigue siendo el cáncer que más hombres mata por el volumen de cánceres que hay y porque hay algunos que son muy agresivos. Esto hay que tomarlo entonces sumamente en serio. Sí. Pero justamente lo que está diciendo es lo que ahuyenta a muchos varones, a muchos caballeros, porque es que prefieren ni escuchar la noticia, la información, ni tener que lidiar con el problema, ni con las consecuencias de, en el caso de que el tratamiento consistiera precisamente de la prostatectomía, pues no quieren lidiar con las consecuencias. ¿Qué están haciendo para entonces, verdad, a pesar de estos datos que son alarmantes, atraer a ese caballero a la oficina del médico y que entonces se haga su examen anual? Estamos haciendo una campaña de crear conciencia, se llama Sideburn 90. Uh-huh. Básicamente trata de dejarse crecer las patillas por 90 días, septiembre, ajá, octubre y noviembre. Okay. Septiembre es el mes de crear conciencia de cáncer de próstata y noviembre es de la salud del hombre. Entonces cogimos estos 90 días para crear conciencia, no solo para los hombres, para las mujeres. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces respondemos a lo que nos dicen las mujeres. Muchas veces las mujeres ven la campaña y dicen, contra, papi, tienes que irte a chequear, vamos a llevarte al urólogo o un papá, un hermano. Uno de cada 7 personas va a tener cáncer de próstata en Puerto Rico. Wow. Eso quiere decir que un hermano, un tío, un papá, un esposo. Un hijo. Un hijo. O sea, alguien va a tener cáncer de próstata en nuestras familias, lamentablemente. Y si se encuentra a tiempo, realmente la curabilidad es muy alta. Uh-huh. Es 80 o 90%. Así que encontrarla a tiempo es importante. Cuando ya hay metástasis, uno lo que puede hacer es resolver, pero no puede curar. Uh-huh. ¿Verdad? No puede llevar la remisión, que es la palabra que usamos en oncología. Así que creamos esa campaña que se llama Cyber 90. Muy bien. Aquí yo sé que tiene la chaqueta, pero la camiseta, ahí ustedes pueden apreciar. Este es el título de la campaña en inglés, Cyber 90. Sí, y están los meses de septiembre, octubre y noviembre. Pero entonces en español, mire, qué bueno que trajo el afiche. A mí me encanta este afiche porque esto es un gran reflejo. Esto es como un grito de vamos a celebrar la masculinidad. Y a veces pues lo perdemos de perspectiva, por distintas razones. Las mujeres estamos ahora también tratando de, procurando más conciencia sobre nuestras capacidades y nuestras aportaciones, pero es importante celebrar la masculinidad. Y yo no sé si haya algo, aparte del bigote, algo más masculino que las patillas. Sí. Y las mujeres que mencionaste nos llevan tanta ventaja como en muchas otras cosas en la vida. O sea, la mujer con cáncer de seno, por ejemplo, que es el cáncer más común en la mujer, en Puerto Rico, pues tienen campañas importantes, están tan adelante, y cáncer de seno le da a los hombres. Claro. O sea que, y las mujeres han llevado la batuta y la han llevado muy adelante, y cáncer de próstata solamente da a los hombres. Hemos estado rezagados, pero con el favor de Dios, con esta campaña, creamos conciencia, los traemos a chequearse y podemos curar más gente y que haya menos mortalidad por cáncer de próstata. Definitivamente. Doctor, quiero aprovechar plantear una pregunta que nos hacen a través del live. La necesidad de orinar frecuentemente, ¿es síntoma de cáncer de próstata, en especial en la noche? No. Puede serlo, porque hay cánceres de próstata que dan síntomas urinarios, pero también puede ser que sea simplemente la próstata grande. Muchas veces el cáncer de próstata no causa síntomas, y eso es un problema,
porque la mayoría de los que encontramos no causan síntomas, y si uno se siente bien, ¿por qué se va a chequear, verdad? ¿Y próstata grande no es sinónimo de cáncer de próstata? No, son dos enfermedades diferentes. Una es benigna, es agrandamiento benigno, y el otro es maligno, ¿verdad? Cáncer de próstata. Los dos, cuando crecen suficiente, el cáncer o la enfermedad benigna puede causar esos síntomas, pero no necesariamente. Si hay síntomas de esa índole, como quiera hay que chequearse, porque eso afecta la calidad de vida, levantarse claro. por la noche, no puedes descansar, claro. todavía no está cansado para sí. trabajar y sí, tal. Sí. Así que es algo que se debe chequear y descartar el cáncer de próstata en ese caso. Fíjense que a veces de pronto ese temor de que si un caballero está orinando frecuentemente, puede pensar que algo pasa con su próstata, tal vez descarta o rehúye la visita al médico y el examen porque... como decíamos, no quiere escuchar la mala noticia, pero tal vez lo que reciba sea una buena noticia. Correcto. Una noticia positiva. Entonces, hecho, ¿para qué estar angustiado y sufriendo innecesariamente? 70% de las veces reciben una buena noticia, porque usualmente como un 30% nada más le encontramos cáncer, porque obviamente hay uno de cada siete, así que no quiere decir que uno tiene cáncer de próstata, pero si lo tienes, queremos saberlo, queremos tratarlo. Y para eso hay que chequearse. Definitivamente. No, retomando aquí entonces esta campaña, ya septiembre está por concluir, pero de todos modos la exhortación es a que los caballeros se dejen crecer las patillas hasta el mes de noviembre. Exacto. O por lo menos por 90 días. 90 días que son septiembre, octubre y noviembre. Entonces, uh-huh. en este mes le damos duro a cáncer de próstata, luego en octubre y noviembre tratamos otros temas de salud del hombre, sí. como puede ser hipogonadismo, disfunción eréctil, los otros tipos de cáncer que hay que envuelven el hombre, más bien salud masculina, men's health. Uh-huh. Y nada, no hay que dejárselas hasta acá, uno puede darse una patillita así un poquito. Es cuestión de lo que le gusta a cada cual, pero es crear conciencia. Entonces, es que la gente pregunta, oye, ¿te cambiaste el estilo? No, es que estoy creando conciencia por el cáncer de próstata y la salud del hombre, que es un tema pues que está rezagado. Exactamente, es cierto, está rezagado y tenemos que ser conscientes de eso. Yo creo que las mujeres, en la medida en que también somos mayoría de la población, tenemos que apoyar Definitivo. Este tipo de campaña. Durante el mes de noviembre entonces vamos a estar viendo una serie de actividades de lo más curiosas también. De la misma forma que a veces las mujeres hacen caminatas y corren con con su pieza íntima, con su sostén, uh-huh. los caballeros a lo mejor los podemos ver con su calzoncillo. Sí, de hecho hay una carrera que no es de nosotros, pero nosotros participamos, sí. que es correrlo en calzoncillo, por gracioso. El cáncer de próstata y el cáncer testicular, que es otro de los cánceres comunes en los hombres en sus 30 años. Uh-huh. Y durante estos meses pues hacemos medios de televisión, sí. prensa, digital. Hicimos un torneo de golf recientemente para crear conciencia, recaudar fondos para poder seguir llevando uh-huh. la campaña. Así que durante estos 3 meses estamos activos como un soft opening, pero con los años esperemos que se convierta en un trend y podamos crear conciencia, verdad, más importante en la familia. Y exhortamos a las damas porque hay un refrán que dice que los pueblos se caen o se levantan por sus mujeres. Sí. Así que las mujeres traigan a su esposo, a su hermano, a su papá, y nos ayuden a traer a estos hombres a que se chequen y poderlos ayudar. Definitivamente. Eso de los calzoncillos a mí me parece es gracioso. Y yo creo que es importante porque ayuda a normalizar y a restarle un poco de tensión al asunto de la evaluación médica. Uh-huh. Y un posible diagnóstico que, ¿verdad? Que nos cause preocupación, pero todo se puede manejar, hay tratamiento. Sí, no, definitivo. Y la detección a tiempo, entonces, es lo más es importante. Es clave. Y todo el mundo le huye al examen físico, pero realmente, siempre uh-huh. le digo a los pacientes, eso es corto, rápido, muchas veces lo hacemos una sola vez, luego los podemos seguir con laboratorio, sintomatología clínica, examen físico, hablar con el paciente. No es que cada vez que vayan hay que hacerle un examen físico. Excelente. Así que, verdad, uno tiene ese temor, pero cuando uno se la aclara, pues se relajan y al final después dicen, la verdad no fue algo tan malo, es por algo eso. Toma segundo. Exacto, exacto. Es un asunto serio, pero del que también, verdad, nos podemos reír un poco y relajar un poco con la situación para no afectarnos tanto emocionalmente. Claro. Aquí hay otra pregunta. La voy a leer tal cual se recibe. En cuanto a la dificultad de lograr la erección, ¿puede ser un síntoma? Yo entiendo que es que a veces si se comienza a observar disfunción eréctil, se puede asociar entonces. Sí, igual todo síntoma de índole masculino puede estar asociado a cáncer de próstata, pero la mayoría de los cánceres de próstata llegan sin síntomas. Disfunción eréctil en el hombre puertorriqueño usualmente es porque
estamos sobrepeso, no hacemos ejercicio, diabetes, presión alta, síndrome metabólico, hábitos tóxicos como fumar. Uh-huh. O sea que hay otras cosas más importantes que el cáncer de próstata que pueden dar disfunción eréctil. Uh-huh. Ahora, los nervios de la potencia sexual pasan muy cerquita de la próstata. Sí. Y si uno tiene un cáncer de próstata importante, podría tener disfunción eréctil, pero no es la presentación más común. Ok. Eso es importante. Así que, de nuevo, es mantenerse... Mire, lo mejor es aclarar las dudas con el médico, hacerse esa evaluación anual. Y estar también, ¿verdad?, conectados a la revista Medicina y Salud Pública, que siempre estamos orientándoles y educándoles sobre distintos aspectos de la salud. Luego del cáncer de próstata, me parece que había mencionado, ¿cuál es la otra condición urológica y que afecta al hombre en particular? El agrandamiento de la próstata es el problema más común en hombres de más de 50 años. O sea, el problema urológico más común, de hecho, es más común que el cáncer de próstata. No siempre hay que tratarlo, no siempre da problemas, pero en algunos hombres le puede haber problemas por orinar, que se levante por la noche, como mencionaba ahorita el que hizo la pregunta, ardor al orinar, frecuencia, tener que empujar por orinar. Esos son síntomas de agrandamiento y es el problema más común urológico en el hombre más de 50 años. Okay. Entonces, muchas veces viene con cáncer de próstata o no ese paciente, pero llega por esa condición a la oficina y ahí los evaluamos y los tratamos. Eso puede traer algunas complicaciones como piedras en la vejiga, o sangrado, o retención urinaria, que no puede orinar y hay que pasar una sonda. En esos casos, pues son casos más importantes. Uh-huh. Pero a veces hay casos leves que no dejan uno dormir por la noche, como mencionó el que hizo la pregunta, y eso puede afectar la calidad del paciente. Sí, definitivamente. En el caso de las mujeres, supongo que es la incontinencia urinaria. Pues todo lo que sea ¿Qué lleva a la mujer a visitar su urólogo? Pues en Puerto Rico, fíjese, sí, incontinencia urinaria es importante en las mujeres y la trae, pero también cálculos renales. En Puerto Rico vivimos en un sitio caliente, vivimos deshidratados, nuestra dieta... ¿Qué tiene que ver el calor? Ah, porque corremos deshidratados. Ah, nosotros perdemos más o menos 2 litros de agua respirando solamente al día. Okay. Por eso cuando ponemos un espejito se empaña, porque eso es agua que uno bota por los pulmones, ¿verdad? Uh-huh. Y por la piel. Y entonces tomamos poca agua, nuestra dieta es alta en sodio, porque a nosotros nos gusta todo condimentado. Sí. Comimos cosas enlatadas o fast food o comida criolla, todo eso es alto en sodio. Entonces, la combinación de andar deshidratadito con una dieta alta en sodio aumenta la incidencia de cálculos renales. Y antes era más común en hombres que en mujeres, pero ahora vemos que hombres y mujeres están más o menos parejos en cálculos renales. Okay. De hecho, lo discutieron en una de las conferencias que dieron este fin de semana. Y entiendo que también se estaba hablando sobre el cálculo renal en niños. En niños también se pueden ver. El doctor Canto. Sí, que usualmente eso tiene que ver más con problemas metabólicos. Son niños, ¿verdad?, que desde chiquitos tienen problemas. Pero en mujeres, volviendo al tema, es piedra, ¿verdad? Cálculos renales, incontinencia y cualquier tipo de malignidad que sea de la vía urinaria, porque las mujeres no tienen próstata, pero nosotros somos los cirujanos de los riñones, ureteres, vejigas, adrenales, así que toda esa área puede dar cáncer de vía urológica o vía urinaria y esas mujeres las tratamos nosotros también. Sangre en la orina, infecciones de orina recurrentes, o sea que hay muchas mujeres en la práctica urológica. Las personas piensan que es solo para hombres, pero realmente yo diría que es como un 60-40, 60% hombres, 40% mujeres, es más de lo que la gente piensa. Interesante. Volviendo brevemente a lo de los cálculos renales, entonces, ¿es algo que podemos prevenir aumentando nuestra ingesta de agua? Sí. Cambios de estilo de vida siempre es número uno en todas las enfermedades y la urológica no es la excepción. Uh-huh. Así que mantenerse en un peso saludable, bajar la ingesta de sodio, tomar mucha agua... evitar una carga alta en proteínas o un estado acidótico, que ahora hay muchas dietas que son, ¿verdad?, como la keto, la Miami. Sí, no es que nos llevan no a consumir más proteína animal y quizás menos hidratos de carbono. Pero exacto. No es que no se haga, porque yo soy enemigo de los carbohidratos también, pero hay que tener juicio, especialmente en gente que forma piedra. Claro. Igual hay mucho alimento con un alto contenido de agua. Eso es otra manera, ¿no?, de incorporar y de mantenernos hidratados. Por ejemplo, la berenjena, que es un vegetal con un alto contenido de agua, contribuye adicional a estar tomando agua. Seguro, o el watermelon o sandía, como llamamos en español, cosas que tengan mucha agua nos va a ayudar porque contribuye a la hidratación. Es que en ocasiones hay personas que andan con su botellita de agua constantemente, pero hay otros que dicen, no puedo tomar tanta agua porque si no me paso en el baño. Ajá. Y no todo el tiempo estamos tenemos esa facilidad. Sí, así que esa es otra forma de balancear. Me parece que tenemos aquí otra pregunta. Caramba, interesante. Preguntan si se puede contagiar el hongo cándida y cómo se cura.
Cándida es si se puede contagiar de quién a quién. Asumo que quieren decir de mujer a hombre. Sí, supongo, es un caballero quien pregunta. El que pregunta, ok. Pues cándida es un hongo que es común en las mujeres. Cuando eso se pone patológico, que se reproduce mucho, pues le da una candidiasis. Y eso se cura con una pastilla, una sola dosis de Diflucan, que es un antifungal. Claro, sí. En hombres que no están circuncidados, le puede dar una cosa que se llama balanitis, que puede dar por hongo, ¿verdad? Pero en hombres circuncidados es bien raro que dé problemas. Y se cura de la misma manera, una sola pastilla de Diflucan o algunas cremitas que algunas personas... algunos médicos dan, pero a mí me gusta mucho la dosis de Diflucan porque es fácil, te tomas una sola pastilla, usualmente con eso se resuelve y ya. Es algo sencillo. Entonces. Pero es algo sencillo, ¿no? No hay que preocuparse muchísimo, bueno. Es común. Exacto. Así que, recapitulando, esta campaña para que estemos participando, yo diría todos y todas, nosotras no nos vamos a dejar crecer las patillas, pero los caballeros sí. Y hay más información en la página web, ¿correcto? De sí. La asociación. La página web de la asociación es www.pruanet.org, PRUANET, pruanet.org. Aparece en inglés, de Puerto Rico Urological Association. Ajá, Puerto Rico Urological Association. Excelente. Entonces ahí pueden accesar la campaña, información, updates. También ¿sí? Hay un directorio de urólogos por pueblo. Importante. Y entonces si usted no tiene un urólogo de confianza, puede ir ahí, ver qué urólogo hay en su pueblo. Gracias a Dios en Puerto Rico vemos 80 y pico de urólogos. Okay. Antes éramos 100 y pico, pero sí, va bajando. Sí, pero eso ha ocurrido con muchas especialidades. Y de los 80 y pico que hay, todos están muy bien entrenados. Casi todos están aquí poniéndose al día en la convención, que hemos traído unos speakers muy importantes de Estados Unidos. Todo el mundo está al día, son muy buenos urólogos. Buscar uno en su área, irse a chequear. Claro. En la directoría de la PRUA está todo eso, así que buena información para los pacientes. Excelente. Gracias, doctor William Negro. El placer es mío. Mucho éxito con Gracias esta por campaña. La invitación. Gracias a ustedes por conectar y sigan disfrutando, aprendiendo, educándose con el contenido que la revista Medicina y Salud Pública prepara para ustedes. Excelente día.